Perrita bodeguera que desapareció hace 3 años, los dueños ya la daban por perdida, pero atención, porque se obró el milagro y por eso Laika es ahora protagonista de Andalucía Directo. ¿Laika? Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme responder. Algo que es totalmente indescriptible. 3 años y pico la perra desaparecía. Ya esperanzas son pocas las que te pueden quedar después de tanto tiempo sin tener a, bueno, la que se puede convertir en una de tus mejores amigas. Alba, tú eres la superheroína de esta historia. Bueno, yo y mi pareja también fuimos la que nos lo encontramos y estaba ella con un jersey y yo me tiré del coche. Mi novio se enfadó y todo y dice que te van a pillar los coches, pero es que los vi a los dos tan chiquitines y en la rotonda, digo que le van a pillar. Y ya pues la cogimos, cuando la cogí estaba temblando, estuvimos por los chalets buscando a ver si tenía su dueño y al ver que no tenía su dueño, pues la llevamos a la Guardia Civil de Baeza. Allí no tenían chi y nos mandaron para la policía de allí de Baeza y ya pues le cogieron el chi y llamaron a su dueño. Y ya nos dirigimos allí y cuando llegamos, no te quiero ni contar, aquello fue, madre mía. Yo, bueno, mi marido, mi hijo y yo nos tiramos al suelo literalmente cuando la vimos llorando, la perra loca perdía. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, Laika! Llego a mi casa y veo que se abre la puerta y entra la perra. Bueno, iba a explotar de la emoción. Pues tú eras emocionado, yo ya también, la policía me miraban como diciendo que esto no nos va a pasar la vida, vamos. Pues con las manillas por todos lados, dándonos besos por todos lados, loca perdía, loca perdía. Pero en el momento en el que la cogí y me la acerqué al cuello y me olió, se volvió loca. ¿Cómo se perdió Laika? Pues nosotros tenemos un chalet en La Yedra y la estábamos dejando las cosas para bajarnos ya y una de las cosas que dejamos un día fue a Laika. Resulta de que cuando baja mi padre a seguir dejando cosas, me llama que la Laika no está. Digo, uy, ¿no va a estar la perra? ¿Cómo no va a estar? Que no está. La perra se la regaló mi padre. Ay, espérate. ¿Te acuerdas? Sí. Y el mismo año falleció él. Entonces, perdimos a mi padre y mi hijo me echaba en cara. Pues es que la perra se había perdido por mi culpa. Entonces, 3 años después aparece, el 31 de agosto, un día antes justo de su cumpleaños. Es que son 3 años, es que yo creo que alguien lo ha tenido que tener, porque es que estaba cuidada, estaba limpia, así la barriguita rosa y todo, se lo miré y digo, sí que está súper limpia. Lo que hizo Alba es un acto heroico, porque no cualquier persona para su coche en mitad de una carretera para recoger a un perro que un perro vagabundo. Yo le digo, papá, aquí está la perra, ya está, nos la han mandado y la tenemos con nosotros. Volverte a ver es todo lo que...